Bueno, lo que pues mira, te vamos a dar tu premio. ¿Quién quiere tu premio? Franco. Ya, estás llegando. Franco no, ya no. Acércate. A ver, hijo, manda un saludito. Ahora le paso a mi amigo Ronald. Buenos días, yo soy el reportero Ronald. Quiero informarle que el 7 de octubre vamos a salir de paseo y decirle a los padres y madres de familia que vayan con su ropa de baño. Muy bien, se sorprende que está bailando. A ver. A ver, chicos. Más allá, chicos, más allá. A ver. Ya, a ver. ¿Tu nombre, hijo? Samuel. ¿Cómo? Samuel. Bien, un aplauso para él. Una vez, una poesía, vamos a darle su premio. Luego vamos, a ver, ¿quién más quiere recitar? ¿Quién? Ya, chicos, me lo tiene que cantar, cantar una canción, una poesía alusiva a la primavera. Ya, a ver, ¿quién es? ¿A quién más? A ver, ¿quién quiere mandar un saludo a su profesora? ¿Quién quiere? Ya, a ver, manda un saludo. A ver, ¿nadie? ¿Quién quiere mandar saludos a su profesora? ¿Nadie quiere asumir? Ay, si quiere, ya. A ver, ya, acá ella quiere mandar. A ver. Profesora, ¿cómo se llama? Ya, mándale un saludo. Profesora Hilda. Con mucho cariño. Con mucho cariño. De parte de... Ya, a ver, tiene que me cantar una canción, una poesía. Saludos para... ¿Sí? A ver, acá hay un niñito que ha traído. Qué bonito su poesía, mire. Todos los días vamos a hacer esto. A ver, chicos, prepárense. Una... A ver, ¿tu nombre? Axel. Ya, muy bien, Axel. La mariposa. La mariposa se posa, en la flor. Alégrate, mariposa, la primavera llegó. Hola, hola, mariposa. Hola, hola, mi parada, que más tarde el verano llegará. Muy bien, un aplauso para Axel, del aula del segundo grado.
marchado. Las mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que doña Primavera ya está viniendo. Los pajaritos del campo están cantando si doña Primavera ya está jugando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Llegó la primavera y está en la plaza. ¡Feliz día, querida primavera! Gracias. Muy bien, fuerte palma. También tiene su premio, ¿eh? ¿No? Un premio por haber recitado su poesía. A ver, ¿quién más puede recitar una poesía? A ver, ¿alguien una canción? ¿Sabe la canción de colores? ¿Sí? ¿Saben la canción de colores? ¿No les he enseñado todavía su Miss? Ya. A ver, niños. El día de mañana, ¿qué tenemos el día de mañana? A ver, ¿quién me responde? A ver, dime tú. Campeonato. Fuerte, hijo. Campeonato. Campeonato. ¿Tu nombre? Ana María. Ana María. Mañana tenemos el campeonato. ¿Qué campeonato? De fútbol y de vóley. Muy bien, Ana María. Está enterada. Mañana tiene ahí su premio, Ana María. Porque dice ella, ya está enterada que mañana hay campeonato. A ver, ¿quién me dice que vamos a el día 7 de octubre? ¿Qué vamos a celebrar? A ver, ¿qué se va a celebrar? El niño. Ay, qué. A quien la quiero mucho y es muy buena y me enseña mucho la matemática y así voy a aprender más. Muy bien, también tiene su premio, ha mandado un saludo a su maestra Marta, que la quiere mucho. A ver, acá hay una niña que va a recitar, José. Va a recitar un trabalengua, ¿no? A ver, escuchémosle. Don Federico perdió su cartera para casarse con una costurera. La costurera perdió su general para casarse con un general. El general perdió su espada para casarse con una viadama. La viadama perdió su abanico para casarse con Don Federico. Don Federico perdió su ojo para casarse con un pequeño viejo. El pequeño viejo perdió sus patas para casarse con una garrapata. La garrapata perdió su burro
Gracias.